NC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz desde todos los rincones del país, con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección. En las últimas horas fue encontrado el cuerpo de un hombre en inmediaciones del barrio El Bosque. Anoche se recibió una llamada a la línea efectiva de la policía donde al parecer había un cuerpo al lado del río Tuluá, por el sector de la escombrera. Se fue esta mañana a verificar y encontraron el cuerpo, al parecer es un masculino, en alto grado de descomposición, lo que se puede apreciar, al borde de unos desperdicios. En este momento están las unidades de policía judicial CTI haciendo el respectivo levantamiento de cadáver. De alguna manera, coronel, no se ha podido determinar qué días tenía ni nada debido al alto grado de descomposición. Sí, en este momento es preliminar la información, tenemos ya el lugar de los hechos aislado y estamos esperando que las unidades del CTI que les corresponde hoy hacer levantamiento de cadáver lleguen a practicar el hecho. En este momento la información preliminar que tenemos, que es un cuerpo, está en alto grado de descomposición, al parecer ya lleva más de 10 días en ese lugar, y estamos esperando ya que lleguen y se haga la inspección técnica para identificarlo, para saber cómo se llama esta persona y iniciar todo el procedimiento judicial que haya lugar. Coronel, ¿hay algún reporte de personas desaparecidas en el segundo distrito? Sí, hay un reporte, tenemos varias personas desaparecidas, entonces vamos a verificar si de pronto alguna de estas personas sea la que se encontró hoy el cuerpo sin vida. ¿Alguna característica, prendas, algo que pudiese ayudar a su identificación? Sí, él tiene, está con solo un pantalón, está sin camisa, pero como está en alto grado de descomposición no se puede observar porque ya esta mañana habían estado unos animales ahí cerca a ese cuerpo. El secretario de Gobierno encargado de Antioquia, Balmore González, se refirió a la crisis que se viene presentando en las comunidades indígenas de los municipios de Frontino, Dabeiba, Urrao y Murindo. Recientemente, líderes indígenas de Frontino, Dabeiba, Urrao y Murindo denunciaron que eran víctimas de desplazamiento forzado en sus territorios. Para solucionar el problema, la Secretaría de Gobierno y la Gerencia de Paz Antioquia y el Ejército Nacional crearon una comisión especial para hacerles llegar ayudas humanitarias y a su vez verificar el estado real de dichos resguardos. El secretario de Gobierno encargado de Antioquia, Balmore González, informó que la crisis que se había venido presentando en las comunidades indígenas de Frontino, Dabeiba, Urrao y Murindó ya han sido verificadas y que se deben al enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el ELN. Hemos avanzado en todas las acciones que se han establecido desde el puesto de mando unificado que fue instalado en el momento en que se conoció la denuncia por parte de los indígenas, que desde la Gobernación de Antioquia, la Gerencia Indígena, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, hemos trabajado permanentemente para llevar a las comunidades ayuda humanitaria en alimentos, que ha habido todo el proceso de verificación de una comisión humanitaria que además de estas dependencias de la Gobernación ha estado acompañada por la Defensoría del Pueblo, por la OIA y por la Unidad de Víctimas. En Murindó hay 2.122 personas confinadas y 268 en Dabeiba, para un total de 2.890 indígenas. Está usted viendo Panorama Nacional. Análisis en el Consejo de Pasto de varios temas aportes de culminar el actual periodo de gobierno, entre ellos y el más importante, determinar y aprobar el presupuesto que quedaría establecido para la próxima vigencia. Darle músculo financiero a muchos procesos que se iniciaron en esta alcaldía, darle músculo financiero, por ejemplo, a las políticas públicas que se aprobaron, que fueron cerca de 7, y sobre la base de darle músculo financiero, pues se garantiza su ejecución. Luego que la discusión, cuando nosotros estábamos dándole trámite a estos proyectos, fue de cómo se va a garantizar la ejecución según esos presupuestos. Tendremos esa discusión importante de presupuesto de ingresos del municipio, donde se volverán a tocar temas del estatuto tributario,
se volverán a tocar temas de tema de multas, de impuestos, de predial, de valorización y de lo que se proyecta por parte de la administración hacia el 2020. Se conjugan los procesos, según explica el presidente del Consejo Local, con las acciones logradas en los 4 años de gestión. La modificación por una única vez del plan de ordenamiento territorial, donde se beneficiaron 7 asociaciones de vivienda que vieron realizado el sueño de tener su casa propia. Tramitamos el tema del nuevo reglamento de la plaza de mercado, que desafortunadamente se retiró. Vigencias futuras para el plan de movilidad y para Avante. Le dimos vida jurídica a Avante 1 año más. Le vamos a dar vida ahora al nuevo Instituto Técnico y Tecnológico INEM ITEC, que le ofrece a nuestros bachilleres, nuevos bachilleres, la posibilidad de prepararse técnica y tecnológicamente a muy bajo costo. En este consejo se aprobó la política pública de salud colectiva, de cultura ciudadana, de protección y bienestar animal, la política pública educativa, la política pública de habitanza de calle, de envejecimiento y adulto mayor, una modificación a la política pública de mujer y equidad de género y una renovación a la política pública de juventud. Dentro de las últimas políticas públicas para aprobar y que son motivo de discusión, se ubica la de las personas en condiciones especiales. El General de la Nación archivó la investigación contra la Gobernación del Valle del Cauca por aparentes irregularidades en la contratación de 2 operadores encargados del manejo del Programa de Alimentación Escolar PAE en los 34 municipios no certificados. La investigación penal del ente acusador inició en el primer trimestre de 2016 frente a la denuncia de una ciudadana que acusó a la administración regional de aparentemente ejecutar una serie de convenios sin cumplir con los requisitos de ley para que las fundaciones Naturaleza y Vida, Fundanavi y Prodesarrollo Comunitario Acción por Colombia se encargaran del programa de alimentación escolar PAE en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento. La decisión del ente acusador, después de revisar el caso, fue clausurar el proceso de indagación. La Fiscalía General de la Nación ordena el archivo de la investigación penal por la comisión de supuestas irregularidades en la contratación de los convenios para el PAE, dijo Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle. Durante ese año, el gobierno departamental tuvo, basado jurídicamente, que adoptar una serie de medidas de contingencias para que se prestara de manera efectiva el servicio, teniendo en cuenta que tiempo atrás no había una organización que beneficiara a los estudiantes. Al inicio de esta administración no existía una cobertura total a la población no asegurada del PAE y por esta razón se celebraron los convenios con entidades sin ánimo de lucro para responder a las necesidades de los pequeños de los colegios no certificados del departamento, explicó Vanegas. El departamento jurídico demostró que los operadores estaban calificados para la prestación del servicio. Algunas inconsistencias que fueron halladas durante la distribución de los alimentos se subsanaron, sancionando económicamente a los operadores, pero no implicaba alguna falla legal. Hoy, el PAE beneficia a 126 estudiantes de los grados 0 a 11 matriculados en las 149 instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento, con recursos del Sistema General de Regalías y del Gobierno Nacional. El Programa de Alimentación Escolar del Valle del Cauca ha sido reconocido como uno de los 25 mejores del país al ser opcionado al Premio Regalías Mejor Invertidas a nivel nacional. Esto demuestra que el PAE ha servido para cerrar brechas socioeconómicas en el departamento. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. La Armada de Colombia logró el hallazgo de 2 semisumergibles que se encontraban ocultos en artilleros artesanales en el sector El Pital del distrito de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. Estos artefactos, al parecer, estarían listos para navegar por los esteros hasta llegar a la bahía y partir rumbo a Centroamérica para cometer delitos de narcotráfico. Logran el hallazgo de 2 semisumergibles y 2 astilleros artesanales donde estaban siendo construidos mencionados artefactos. Uno de ellos ya se encontraba listo para el transporte de clorhidrato de cocaína con sus sistemas de propulsión y de navegación y de generación de energía. El otro estaba en proceso de construcción. El primero de ellos, evaluado en 500 millones de pesos, tenía la capacidad para transportar entre 3 y 4 toneladas de clorhidrato de cocaína, mientras que el segundo, evaluado en 1.800 millones, tenía un espacio para transportar entre 6 y 7 toneladas de alcaloide. Ambos artefactos están evaluados en un monto aproximado de 3.000 millones de pesos y tienen una capacidad para el transporte de más de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína para ser enviada a Centroamérica o al norte de la región.
Durante el desarrollo de la operación también se incautaron otros elementos utilizados para realizar negocios ilícitos, entre ellos dos motores propulsores, una planta eléctrica y un generador de energía. El material hallado fue destruido una vez se realizaron las diligencias correspondientes.